Según el último informe oficial de 2005, la Wehrmacht tuvo 4,3 millones de muertos durante la guerra, de los que 3,1 fueron muertos y el resto desaparecidos. Sin embargo, poco se habla del elevado número de generales caídos, cuya cifra fue la más elevada de todos los contendientes, sin duda porque la forma de hacer la guerra exponía casi por igual a los más elevados rangos del ejército, tanto como al simple soldado. En este vídeo vamos a ver algunos de esos ejemplos. Durante el conflicto, nada menos que 136 generales de los más elevados rangos murieron. De ellos 3 comandantes de ejército, 23 comandantes de cuerpo de ejército y 110 comandantes de división, todos en acción. A esta cifra habría que añadir otros 84 generales ejecutados por Hitler desde el fallido atentado del 20 de julio de 1944 hasta el final de la guerra. Además, los alemanes tuvieron 349 oficiales generales del ejército muertos durante el conflicto, de ellos 223 muertos en acción. A esta última cifra habría que añadir 33 más ejecutados por los aliados durante la guerra e inmediatamente después, y 20 ejecutados por los alemanes. Finalmente, otros 128 oficiales generales murieron en campos de prisioneros y 145 por diversas enfermedades durante la guerra. Así pues, la cifra total de oficiales generales muertos ascendió a nada menos que 675 hombres. A esta cantidad habría que añadir los 136 generales indicados y los 84 ejecutados por Hitler. Entre los generales muertos hay varios que pertenecían a las tropas Panzer, como Gustav Fenn, que fue ascendido a general de tropas Panzer en 1942. Fenn dirigió el 76 cuerpo de ejército en Italia en 1943 y desde julio de 1944 el 15 cuerpo de montaña en los Balcanes, donde fue ejecutado sin juicio previo por los partisanos en junio de 1945. Wolfgang Fischer fue comandante de la décima división Panzer en África en 1942 y responsable de frenar el avance aliado sobre Túnez desde comienzos de 1943. Murió el 1 de febrero de 1943 cuando su coche chocó con una mina puesta por los propios aliados en su retirada. Friedrich Kuhn es un general muy poco conocido pero de largo historial. Comandó la 15ª División Panzer hasta marzo de 1941 y la 14ª División Panzer durante la invasión de Yugoslavia, comandando esta división en Rusia hasta 1943 y tomando parte en la Segunda Batalla de Kharkov. Ascendido general Panzer, murió durante un ataque aéreo sobre Berlín en febrero de 1944. Georg es mucho más conocido ya que comandó la séptima división Panzer hasta que Rommel asumió su mando, combatiendo en Rusia en 1941 y 1942. En ese año fue trasladado al norte de África junto a Rommel, donde fue comandante del ejército Panzer África desde septiembre. Murió en octubre de ese año como consecuencia de un infarto durante un bombardeo británico. Sería posible considerar muerto en servicio el suicidio del famosísimo general Model en abril de 1945, ya que cercado en el Ruhr fue quien acuñó la famosa frase: Un mariscal de campo no se rinde, no es posible. De hecho, fue ascendido a mariscal de campo el 30 de marzo de 1944. Su hoja de servicios es muy conocida, como para indicarla aquí. Erlen dirigió la 4 División Panzer durante la Operación Marita en 1941, para posteriormente asumir el mando del 24 Cuerpo de Ejército Panzer en Rusia en enero de 1942. Ascendido a general de tropas Panzer a mediados de ese año, murió en combate en Rusia en el frente del Don en octubre del 42. Anteriormente había recibido las hojas de roble a su cruz de caballero. Varios generales murieron en acción porque no estaban dispuestos a pasar la guerra a los despachos, como el general Taden. Aunque había tenido mandos de cuerpo de ejército en Francia y en la campaña Rusia en 1943, fue transferido en esa época a Alemania como jefe de Estado Mayor del primer distrito militar. Sin embargo, solicitó su vuelta al frente al mando de la famosa Primera División de Infantería siendo mortalmente herido en abril de 1945 en Prusia Oriental. Otro caso bastante similar fue el del general Otto Beutler, que fue durante gran parte de la guerra jefe de Estado Mayor para la Guerra Total en su sede en Berlín. Sin embargo, solicitó ir al frente en primer lugar a Rusia como agregado de Estado Mayor y desde el 1 de julio de 1944 como comandante de la 340 División de Infantería puesto en donde murió en combate 20 días más tarde. El general Werner Dürkig tuvo incluso una carrera más corta. Jefe de la Escuela de Guerra de Dresde durante más de dos años después de haber sido herido en combate en Rusia en julio de 1941, sin embargo quiso volver al mando activo. Se asignó el comando de la 96 División de Granaderos en el Este el 2 de septiembre de 1944 murió en combate 10 días después. Los ataques aéreos fueron, de hecho, responsables de varias bajas significativas entre el generalato, como por el ejemplo la del general Sumerman, comandante de la 90 División Ligera en el norte de África, muerto a causa de un ataque de la RAF a su convoy el 10 de diciembre de 1941. Un destino similar tuvo el general Tomás comandante de la recientemente creada 999 División Ligera África, que murió el 1 de abril de 1943, cuando su avión fue derribado cerca de Túnez por cazas de la RAF. Trágicamente, su sucesor al frente de dicha unidad no tuvo mejor suerte. En mayo de 1943 se le asignó el mando de la 90 División Ligera durante la famosa Batalla de Monte Cassino. A finales del 44, su división se transfirió al sector de Holstein en Alemania, donde murió en un ataque aéreo británico a Baja Cota en abril de 1945. Durante la invasión de Normandía, la superioridad aérea aliada causó estragos entre los generales. El general Stegmann, comandante de la 77 División de Infantería frente a la playa de Utah, murió el 18 de junio de 1944 cuando un proyectil de 20 milímetros de un caza le atravesó la cabeza. De igual forma, un día antes, el general Hemlich, comandante de la 243 División de Infantería en la península de Contenten, murió al ser alcanzado por un caza cerca de Cherburgo. Sin embargo, la baja más significativa en Normandía fue la del general Marx, quien es especialmente famoso... Por ser el primer planificador del ataque a Rusia, Operación Barbarroja, modificado posteriormente por Hitler. Marx comandaba el 84 Cuerpo de Ejército justo donde se produjo el desembarco. El 12 de junio murió tras un ataque aéreo aliado. En el frente del este no le fue mejor a los generales alemanes con los ataques aéreos. El general von Krosigk, comandante del 16 Ejército, fue muerto en combate por cazas rusos el 16 de marzo de 1945, junto con buena parte de su Estado Mayor. Por su parte, el general von Briesen, que había comandado la 30 División de Infantería durante la invasión de Polonia, murió por un ataque aéreo como comandante del 52 Cuerpo de Ejército el 20 de noviembre de 1941, a 20 kilómetros al sur de Kharkov. Suerte similar corrió el general Robert Martinek, uno de los pocos generales de ascendencia checa. Durante la operación Bagration en junio de 1944, este general comandaba el 39 cuerpo panzer del Grupo de Ejército Centro, cuando el 28 de junio unos cazabombarderos lo mataron cerca de Berecino. Exactamente el mismo día y durante la misma operación, aunque en este caso cerca de Mogilev, murió en ataque aéreo soviético el general Pfeiffer, comandante del VI Cuerpo de Ejército. De igual forma, el general Wegener, comandante del 50 Cuerpo de Ejércitos, cayó en combate a causa de un ataque aéreo en Curlandia en septiembre de 1944 mientras visitaba a unos comandantes de división. El general Hans Zorn era comandante del 46 Cuerpo Panzer cuando fue muerto durante la ofensiva soviética de la Operación Kutuzov en julio de 1943 en el sector de Orel. Este general cayó en combate el 2 de agosto cuando un proyectil de un cazabombardero acertó de lleno sobre su vehículo que estaba peligrosamente cerca del frente. Por supuesto los ataques aéreos no fueron los únicos responsables de las bajas. Las minas se cobraron un alto tributo entre los generales también. Por ejemplo, el general von Schobert, comandante del 11 Ejército en Rusia, murió el 12 de septiembre de 1941 cuando su avión Storch tuvo la mala fortuna de aterrizar en un campo de minas en Ucrania. Igualmente, el general Schmidt, comandante de la 50 División de Infantería, murió a causa de una mina en la retirada de Kuban en Rusia en septiembre de 1943 y en África, donde las minas eran un factor decisivo, fue causa de la muerte del general von Randolph, comandante de la 21 División Panzer cerca de Túnez, en diciembre de 1942. Los generales se exponían tanto que en ocasiones caían por acción directa de la artillería enemiga. En África murieron por esta causa los generales Neumann, comandante de la 15 División Panzer, en diciembre de 1941, y von Bismarck, comandante de la 21 Panzer, en agosto de 1942. En Rusia, el general Schutz, comandante de la famosa séptima división Panzer, murió a causa de fuego de mortero en enero de 1944. A pesar de ser muy poco conocido, este general había recibido la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, espadas y diamantes. Por otra parte, el general aristócrata von Pridwitz, comandante de la 15 División Panzer, cayó en combate cerca de Tobruk en abril de 1941 al ser alcanzado de lleno por un antitanque británico. Finalmente, tres generales de división cayeron en el frente del este a causa de francotiradores, lo que prueba la alta exposición de militares de alto rango en acciones de combate. Entre ellos probablemente destaca. El general von Hohenstorff, comandante de la sexta división Panzer, abatido en julio de 1943 durante la famosa batalla de Kursk. Para concluir, de la larga lista de prominentes generales ejecutados por Hitler tras el famoso complot, destacan Hoebner, uno de sus mejores comandantes Panzer, Beck, antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército, y von Wistleber el único mariscal de campo ejecutado por los alemanes durante la guerra. Como resumen, podemos indicar que nada menos que 92 de estos generales habían recibido la Cruz de Caballero, y entre ellos 28 las hojas de roble. Del total de los 136 generales de máximo nivel, 18 cayeron en ataques aéreos, 8 por artillería, 5 por fuego antitanque, 5 por minas y 3 por francotiradores, entre otras causas. La media del servicio activo antes de caer fue de 13 meses, sin duda un alto tributo cobrado por los generales alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.